Del 11 al 15 de julio, la CIDH visitó México con el objetivo de supervisar la implementación de las medidas cautelares otorgadas a favor de familias tzotziles de 22 comunidades identificadas en los municipios de Chalchihuitán, Chenaló y Aldama, en el estado de Chiapas. Nada más que nos intimida a nosotros, pues como somos gente indígena, no sabemos tanto hablar o no sabemos defender. Nosotros nos trata como animal por ser indígena. Eso no se vale, porque cada ser humano tenemos nuestro derecho de vivir en plena paz, en plena justicia. Las medidas cautelares para nosotros es de suma importancia a que sí. ¿Por qué? Porque el problema no se ha resuelto. Porque ahí siguen sueltos pues también los paramilitares. Ahí siguen, sin sentir nada. Siguen tranquilamente circulando en las carreteras, amenazándonos, disparándonos constantemente. La comisión otorgó las medidas cautelares 882-17 y 282-18 con motivo de hechos de violencia informados en contra de las comunidades indígenas. ¿En qué momento recibió el impacto? Cuando asesinaron a mi esposo allá abajo en nuestros terrenos. Y nadie me apoyaba, ni el gobierno, nada. Estoy cuidando solito a mis hijos y es muy difícil eso. La población vive con miedo. Y eso tiene un efecto en la vida, en la salud. Y sobre todo en la vida de las mujeres, de los niños. Reconstruir la paz, reconstruir un tejido social que está demandando eso, paz. Paz para el desarrollo, paz para la subsistencia, paz para el trabajo de la tierra.